Hola, hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a este encuentro de Hugo Golf, donde semana tras semana le contamos, bueno, los acontecimientos en el golf de nuestra región. En este caso estaremos compartiendo la actividad en el Mar del Plata Golf Club Copa Maglione para las damas. Es el campeonato de la institución que está cumpliendo 124 años. Vaya si es representativo este campo, este club de la ciudad de Mar del Plata. Les cuento, en cuartos de final, Milagro Suárez le ganó a Inés María Bolí y de este modo fue ascendiendo en el tablero. Clara Menéndez Betty le ganó a Lourdes Saleres. Leticia Bozzo le ganó a Sandra Gutiérrez. Y María Eugenia Bozzo le ganó a Carolina Baliaco. Llegaron a la semifinal Milagro Suárez y Clara Menéndez Betty. Se quedó Milagro Suárez. En el caso de Leticia Bozzo, le ganó a Eugenia Bozzo y llegó de ese modo a la final. Final que, bueno, culminó este pasado viernes, donde Milagro Suárez se consagró nuevamente campeona por tercera vez. Estaba muy, muy contenta. Allí los saludos de todas las amigas, son todas amigas. En el hoyo 37 fue muy, muy duro ganarle a Leti, que había tenido una buena mañana, una buena tarde, pero no alcanzó. Felicitaciones. Gracias. Una vez más. Sí, ya son tres. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Le agarraste la mano? Ay, costó muchísimo. Aparte jugando poco. Sí, sí. Es increíble. Sí, durante el año la verdad que no puedo jugar casi nada por la facultad. Pero bueno, en el verano acomodo un poco, viene mi papá encima, así que le metimos. Ayuda. Sí. Llegaste a la Copa de Oro, hiciste lo que pudiste. Sí, pero el match es mi pasión. Entonces, nada, este torneo es muy importante. Y siempre lloramos. Bien, muy bien, Mili, muy bien. Felicitaciones, felicitaciones. Porque estás perfecto. Las emociones hay que sacarlas. Me alegro mucho. Aparte, mamá, papá están más que contentos, ¿no? Y tu hermano, obviamente. Sí. Sí. Bueno, ha sido difícil una vez más, ¿eh? Nada fácil esto. Sí, iba muy abajo, la verdad. Al 2 iba 3 abajo. O sea, de los segundos 18, pero ahí arranqué por bien, los grandes patterns y lo pude dar vuelta recién en el 17 y para llegar al 18 iguales, y tuve un pattern bastante cerca para meter en el 18 para Verdi, pero bueno, no se dio, y acá llegamos al 1 para desempatar y bueno, con un par sufrido. Sí, y esos patter cortos que te vuelven loca, que te vuelven loca, sin ninguna duda, ¿no? No me la dejé fácil, la el verdad. Punto débil siempre. Sí, bueno, pero muy contento. Me alegro mucho, felicitaciones, campeona. Buen trabajo. Y le ganaste a Leti de vuelta, no lo puedo creer, mira. Pobre Leti. Mirá, mamá, cómo está, feliz. Emocionada. Como pero siempre. Acá, sí, como siempre, como los apoyo, últimos años. Apoyo psicológico. Ah, oh, perfecto. Perfecto. Aparte llora y entonces la nota está igual. Veremos qué pasa el año que viene. Yo cambio de ropa. Gracias. Bien, amigos, dejamos atrás la actividad de las damas. Campeona Milagro Suárez, subcampeona Leticia Bozzo, Dante Leofanti en el tee del 8, poniendo para Verdi allí una muy buena pelota. Venía pasándola no muy bien. Un día complicado el del viernes. Ricardo Lechiribetti, allí lo tenemos también en el tee del 8. Y un golpe que no fue afortunado y que en definitiva le haría perder el hoyo. Y Dante tenía esperanzas de poder seguir descontando, ¿no? A ver cómo mejorar las cosas. Bien, les cuento, para ir conociendo un poco más de esta Copa Ricardo Cranwell, que se estuvo disputando el pasado viernes en su etapa final. Le cuento que en octavos de final el campeón Joaquín Rodríguez Consoli perdió su match con Juan Pablo Maisonave. Facundo Caracoche le ganó a Franco Malvica. Ricardo Lechiribetti le ganó a Facundo Abad. Gastón Melara perdió con Ignacio Murgier. Tomás Berchot le ganó a Alejandro Fernández del Casal. Antonio Parodi perdió su match con Gonzalo Ramaciotti y Jan Kasatkin le ganó a Sergio Kasatkin, mientras que Dante Leofanti superó en el match a Ariel Suárez Martínez. De este modo quedó en cuartos de final
Facundo Caracoche con Juan Pablo Maisonave, el ganador fue Caracoche. Ricardo Lechiribetti le ganó a Ignacio Murgier. Después tenemos a Gonzalo Ramaciotti, que le ganó a Tomás Berchot. Y Dante Leofanti le ganó a Ian Kasatkin. Así se fue conformando la grilla para la semifinal, mientras estamos en el 9. Les comento que llegan a la semifinal Ricardo Lechiribetti, que le gana a Facundo Caracoche, y Dante Leofanti, que le gana a Gonzalo Ramaciotti. Así llegamos a la final que estamos compartiendo en imágenes aquí en Hugo Golf. En el match final, Dante Leofanti, Ricardo Lechiribetti. Estamos por el 9, luego de superar algunas dificultades. Ricky cierra aquí y se queda al frente como venía, sin modificaciones. Queda el 10, salida de Dante Leofanti. Aquí la familia siguiendo a Ricky Lechiribetti y Dante Leofanti, que no la está pasando muy bien. La ventaja para Ricky es importante. Y acabamos rumbo al 10 a ver qué va a pasar. Lo tenemos a Dante Leofanti en el 10, que había puesto esa pelota en el green desde el tee de salida. Y un nuevo empate. Pasa muy cerca del hoyo. Ricky va a tirar ya para su tercer golpe. Allí Ignacio Piantoni le va marcando lo que a él le parecía por dónde tenía que ir la pelota. Se pusieron de acuerdo. Y en su tercer golpe, bueno, le cerró la puerta a Dante, que veía que podía bajar ese hoyo, pero no fue posible. En el 10 igualados. Se van al 11. Seis arriba para Ricky, una buena diferencia, y la tarde transcurría. Avanzaban en el recorrido y parecía que las cosas se iban a complicar más para Dante. Ricardo, que tenía una importante subida, estaba lejos del hoyo, no tiene la fuerza suficiente, nos quedamos cortos allí, y Dante seguía con esperanzas de poder achicar distancias y venía mostrando que estaba muy fino con el putter. Así que allí se pone 5 abajo Dante Leofanti, 5 arriba, obviamente, Lechiribetti. Vamos a la pausa. Nuestros afectos. Lo que nos gusta. Todo lo que nos apasiona. Cada uno de nuestros proyectos. Para todos tus planes, tenemos un plan. En cada etapa de tu vida, te acompaña Planes de Salud de HPC. Conoce más en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Si viero óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata.
Neumáticos Gelpamar, distribuidores neumáticos Dunlop y otras marcas. Alineación y balanceo sin cargo, servicios de gomería, reparación de tren delantero y frenos. Neumáticos Gelpamar, Champagnat 686, esquina Ayacucho. En casa se merecen lo mejor. En Frigorífico Máximo te esperamos para estoquearte con la mejor calidad. Picada especial 2 kilos 7 mil pesos. Hamburguesas de carne y pollo 2 kilos 6 mil pesos. Cordero 3.900 pesos. Aprovecha todos los sábados 35% de descuento con cuenta DNI. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo por WhatsApp al 223-551-7925. El secreto de tu cocina, Máximo Frigorífico. Máxima calidad. Muy bien, seguimos en el Mar del Plata Golf Club, siguiendo el campeonato. Copa Ricardo Cranwell, caballeros. Ya tenemos a la ganadora, Mili Milagros. Y Dante Leofanti trata de remontar. Viene de un verde y aquí está 5 abajo. Pero aún queda mucho por recorrer. Bien amigos, par 3 del 12. La jornada se iba poniendo cada vez más gris. Decía que ya anunciaba la lluvia, estaba pesado, realmente caluroso, pero fundamentalmente muy muy pesado. Ricardo ya había pegado su segundo tiro, había quedado dentro del green pero muy lejos, y Dante también estaba lejos, metió un patazo, lo que provocó que se pusiera 4 menos, achicaba distancias con Ricardo Lechiribetti. Pero se mantenían al frente, faltaba menos. En el 13, quizá todo este tema, ¿no?, de esta seguidilla de Dante Leofanti provocó alguna preocupación y pelota fuera en el 13, fuera del límite. Allí Diego Ortiz colaborando, al igual que Dante, su caddy. A ver, pero no, hubo que jugar nuevamente. Así que rumbo al 13, de algún modo se le abría una puerta allí a Dante Leofanti para ver si podía achicar más distancias. Segundo tiro, ese approach le va a quedar casi en la entrada del green, un poquito más atrás. Allí va la pelota. Estuve afortunado más o menos al encontrarlas donde iban cayendo. Ricardo que la pone sobre la derecha en el green, tratando de solucionar si era posible el tema de la pelota fuera de límites. Approach de Dante. Se complica este hoyo para Ricardo. Dante estaba lejos. Pero estaba muy confiado a esa altura. Y estuvo cerca también. Así que en el 13 las cosas quedaron 3 arriba para Ricardo. Todos muy atentos. Rumbo al 14, Dante ganó el 11, 12, 13, se puso 3 menos. Obviamente las expectativas son muchas. Ricky tiró una pelota a la calle aquí en el 13. Pero resta mucho todavía.
pero un interesante match estamos viviendo en el campeonato del Mar del Plata Golf Club. Estamos en el 14, allí Pepe Piantoni marcando la línea, Dante expectante, Ricky defendiendo el 3 arriba en el 14. Y Dante, que estaba confiado, muy firme, nuevamente demuestra que estaba pasando un buen momento. Patazo, patazo total. Muy bueno, muy bueno. Al tee del 15. Dos arriba, Ricky. Yarda a yarda, golpe a golpe, se iba definiendo el campeonato Copa Ricardo Cranwell del Mar del Plata Golf Club. Y lo estás compartiendo aquí en Hugo Golf. Tee del 15. Dos de ventaja para Ricky, el de Chiribetti. La verdad que la remontada de Dante Elefante ha sido increíble. 11, 12, 13 y 14. Interesante match. Segundo golpe para Dante. Ricardo hará lo propio. Pelota que va a ir sobre la derecha, casi sobre la espalda de Ignacio. Ahora cuando se corra nos vamos a dar cuenta. ¿Dónde quedó? Allí está la pelota. La verdad que tuve suerte, grabé un gran match, muy lindo por cierto. Lo disfruté enormemente. Cerca pasó, cerca. Dante y su gesto de que se le había escapado, que había estado muy cerca. Ricky hace lo mismo, sabía que no podía perder más posibilidades. Con lograr pares ya estaba. Faltaba poco para finalizar. Pero bueno, golf es golf. Bien, igualaron aquí en el 15. Rumbo al 16, ya volvemos. En casa, se merecen lo mejor. En Frigorífico Máximo, te esperamos para estoquearte con la mejor calidad. Carré y pechito de cerdo, 3.000 pesos. Milanesas de pollo, 2 kilos, 5.000 pesos. Chorizo, 2 kilos, 6.000 pesos. Aprovecha todos los sábados 35% de descuento con cuenta DNI. Haz tu pedido a domicilio sin cargo por WhatsApp al 223-551-7925. El secreto de tu cocina, Máximo Frigorífico. Máxima calidad. Ya podés venir a conocer el nuevo Mega Outlet de Imepo. Renovado, con increíbles ofertas y oportunidades. Solo un gran Mega Outlet como el de Imepo puede tener el respaldo de un predio logístico como este. Imepo, construyendo futuro. Nuestros afectos. Lo que nos gusta. Todo lo que nos apasiona. Cada uno de nuestros proyectos. Para todos tus planes, tenemos un plan. En cada etapa de tu vida, te acompaña Planes de Salud de HPC. Conoce más en hpc.org.ar. HPC. Hecho para cuidarte. Si viero óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789.
Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Muy bien, amigos, estamos en el 16. Tercer golpe para Dante Leofanti. Está en el fondo del green. Ricardo también ya está con dos golpes en el green. Una caída increíble, un patazo por la distancia que tenía. La verdad que fenomenal. Como vengo diciendo, marca que estaba pasando un buen momento. Era un gran match entre dos excelentes jugadores. Diego Ortiz, Muñoz. Los amigos seguían expectantes a ver cómo iba a finalizar este match. Que si bien ya parecía tener dueño, no había terminado. Igualan el 16, lo igualan. Y el 17 sería la verdad para ambos, a ver cómo se iba a solucionar este tema. Les comento, tengo más información, pero como por cuestiones de clima se fueron corriendo los horarios, los torneos, finalizan todos el día martes, seguiremos informando a través de nuestro canal de YouTube. No quise dejar pasar esta definición que me pareció realmente muy, muy linda. Esto representa también, bueno, los jóvenes, lo más importante, hay una renovación, han crecido y van a, bueno, a ir cambiando las cosas para, obviamente, mejorar nuestro golf. Segundo golpe de Dante Leofanti, que fíjense dónde la pone, ¿no? Él tenía que ganar este hoyo, no tenía otra posibilidad y jugó a ello. Ricardo, tranquilo, la bandera del club, la bandera de las ocasiones especiales. Ricardo también estaba en dos en el green y la verdad que con este patazo las cosas empezaban a cambiar. Dante muy presionado a embocar sí o sí porque esto lo dejaba fuera del campeonato. Pero como venía muy inspirado, todo era posible. Estaba la posibilidad de llegar al 18. Veremos qué sucede. A ver cómo lo termina. Diego Ortiz atento. Disfrutaba del juego al igual que todos los que estábamos allí. Por eso no quise dejar pasar esta oportunidad de mostrarles lo lindo que fue este match. Al igual que el de las damas, que no pude seguir. A ver, Dante. Y no quiso porque bordea el hoyo y se va. Iguales. Porque de allí, Ricardo, era difícil que fallara, ¿no? Así que quedaría igualado el hoyo y no habría posibilidades. Pero bueno, hay que esperar. Veremos qué sucede. Perfecto. El nuevo campeón del Mar del Plata Golf Club, Ricardo L. Chiribetti. Se saluda con su caddy que cumplió una destacada labor también, al igual que el caddy de Dante. Los saludos, la alegría y los amigos. Contentos los muchachos. Y los saludan como corresponde. ¿Te gastaste todos los verdes? Sí. No alcanzó, pero muy, muy contento igual. Gran fue trabajo. Bien, bien. Sí. Muy bueno, la vuelta fue espectacular. Había que venir 5 abajo. Sí, estaba 6 abajo el 11. 6 abajo el 11, claro. Sí. Y bueno, nada, pude hacer verdes, casi remonto. Pero bueno, igual muy contento, pude jugar bien y Ricky jugó un partidazo también. Patazos te vi, ¿eh? Sí. Interesante. Sí, cuando importaban los jugué bien. Felicitaciones porque has hecho un gran trabajo, te has superado un montón. Sí. Evidentemente lo mejor es ponerle fortaleza y tratar de superar momentos tan difíciles. Sí, obvio. Es importante y para mí me da mucha confianza saber que aunque no juegue bien a la mañana o cuando no esté teniendo un buen día, hasta el final
sé que puedo hacer cosas. ¿Qué puedes hacer? Sí. Me parece muy, muy bien. Felicitaciones, Dante. Gracias. Gran trabajo, viejo. Unger, transporte y logística, moderna flota, amplia experiencia, localización satelital por GPS. Unger, tu transporte de confianza. Monseñor Zavala 445, teléfono 0223-470-3773, Mar del Plata. En casa, se merecen lo mejor. En Frigorífico Máximo, te esperamos para estoquearte con la mejor calidad. Carré y pechito de cerdo, 3.000 pesos. Milanesas de pollo, 2 kilos, 5.000 pesos. Chorizo, 2 kilos, 6.000 pesos. Aprovecha todos los sábados 35% de descuento con cuenta DNI. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo por WhatsApp al 223-551-7925. El secreto de tu cocina, Máximo Frigorífico. Máxima calidad. Ya podés venir a conocer el nuevo Mega Outlet de Imepo. Renovado, con increíbles ofertas y oportunidades. Solo un gran Mega Outlet como el de Imepo puede tener el respaldo de un predio logístico como este. Imepo, construyendo futuro. ¿Qué nos decía la mamá del campeón? Bueno, ¿y cómo lo vivió la mamá? Y sufriendo porque hace mucho que no lo venía a ver. Y si llegaba a perder, me iba a decir, vieja, no venga más porque soy la yeta. Bueno, pero fue realmente lindo match, ¿eh? Muy, sí, muy lindo. Un partidazo. La verdad que lo importante es que lo disfrutaron. Para sufrirlo. Para sufrirlo, sí. Realmente. Muchas gracias. Ricky, dame un segundo. Nacho, Ignacio. ¿Cómo? Porque parte importante del tema. Sí, deja de pasar. Pasa tranquilo. Sin el señor no hubiésemos ganado. Sí, mira, manera de sufrir. Sí, no, ¿cómo lo contuviste? Porque venía mal el tema. No, ¿eh? Él no venía mal, venía muy bien. No, él venía muy bien, pero de pronto, cuando te empiezan a descontar así. Dante no aflojaba. No, para nada. Bueno, aparte bueno, con unos verdes increíbles, ¿no? No, en mi cabeza tenía que hacer pares. Y que Dante, si seguía siendo verdes, bueno, pero que se lo gane él, no se lo tenía que regalar yo. Pero estaban fuertes, sí, se sí, sentían estaba, confiados. Sí, estaban confiados. La verdad que pegué muy bien. Tuve algún que otro yo malo, pero la verdad contento con cómo jugué. ¿El caddy fue útil? Sí, el caddy fue muy útil. ¿Alguna caída vi por allí? Lo vi por allí, por el 11, que dijeron era por acá y era por ahí realmente. Sí, realmente sin el caddy no sé si hubiese ganado, así que... Muy contento. Muy bien, felicitaciones. Gracias. ¿Y en la mañana? Porque fue una ventaja importante. Sí, en la mañana fue muy bien. Dante metió un par de patos buenos, pero tuvo hoyos medio flojos que aproveché. Y nada, pude pasar a valor como venía jugando. Pero en los segundos 9, la verdad que jugó muy bien. Metió unos pats impresionantes y se puso a tiro. Pero por suerte lo pude cerrar. ¿Estás mejorando tu juego? Sí, total. Siempre que te vas a jugar torneos y te metes en ruedo, mejorás siempre. La importancia que veo en esto, y esto va para los dos, es que están apareciendo valores nuevos, jóvenes. Sí, total. Digamos, eso es lo bueno, que se está renovando la actividad. Sí, hay muy buenos jugadores, chicos. Está Pepi, Tommy, Dante. Hay muy buenos jugadores jóvenes que nada, van a empezar a aparecer en los torneos. Los match de clasificación, ¿qué tal fueron? ¿Cuál fue el más duro? Fueron todos duros, pero Facu Caracoche fue muy muy picante, jugó bueno, muy bien. Muy buen jugador también, claro. Sí, la verdad me hizo sufrir y Dante los últimos 9 años, la verdad que jugó muy bien, así que fue duro también. Bueno, me alegro muchísimo, la verdad que me han entusiasmado, he visto, me han hecho caminar, pero sí, bárbaro, sí, sí. Bárbaro, la verdad que lo disfruté. No. Así que felicitaciones. Gracias, Hugo. A ustedes. Nos vemos. Gracias, Indecho. Y finalizamos así nuestro programa. Hasta un nuevo encuentro. Muchísimas, muchísimas gracias por su compañía. Son muy, muy amables.